voy a intentar retomar Europa, tal y como lo dejamos la semana pasada, y empezar a hacer un análisis de la situación de la población en Europa actualmente. Y cuando yo me pongo a buscar una imagen que me sirva para hablar de la población europea actual, pues a mí se me ocurre poner esa. Imagen que a nadie pilla de sorpresa, ¿verdad? Hace unos años, aquí era exótico ver a un negro por la calle. Pero desde hace un tiempo, yo lo hablaba con los estudiantes del máster, estamos familiarizados, en cierta manera, con este tipo de imágenes que no tienen que ver ni más ni menos que con nuestro pasado colonial. Probablemente nosotros no hicimos tantas colonias en África, aunque también tuvimos algunas, pero hoy lo que hablábamos era la distinta manera en que se había entendido aquí la inmigración con respecto a otros países con más tradición, pues me refiero fundamentalmente a Francia e Inglaterra, que tienen un pasado colonial tan intenso más que el nuestro, pero que han sufrido ese proceso en un periodo mucho más largo. Entonces nosotros hemos recibido a la gente que venía aquí buscando mejores condiciones de vida en un periodo muy breve y ha debido suponer cierto shock. Yo no sé si vosotros sois ya de las generaciones que se han criado en el colegio en un ambiente multicultural. No lo sé, yo no, desde luego. Vosotros probablemente no. Los de la generación que correspondería a los hijos de mi generación, eso sí estoy seguro que si han ido a un colegio público se han criado en un ambiente multicultural. Y me parece muy enriquecedor. A mí personalmente me parece muy enriquecedor. Si yo tuviera hijos los llevaría al público, justamente al colegio público, para que vivieran ese tipo de intercambio. Sin embargo, pues lo que vivimos aquí es una cosa un poco particular, en parte mediatizado por los medios de comunicación de masas, que nos venden o nos trasladan una imagen particular, y en parte por lo que vemos por la calle, que no siempre es información 100% veraz, sino una interpretación personal de la realidad. Así que vamos a hablar de Europa ahora, y hoy traigo muy pocas diapositivas, es miércoles además, o sea que toca discutir, pero a cambio vengo de buen humor porque he encontrado un documento que creía perdido entre mis papelotes y que he logrado encontrar 5 minutos antes de la clase para leeros alguna cosilla. Bueno, ¿de qué me gustaría hablar? Bueno, pues me gustaría hablar de la revolución industrial. Ya hemos examinado aquí cuáles han sido las condiciones y los cambios que se han ido sucediendo en las relaciones ecológicas de los hombres con el medio, y habíamos hablado de un periodo que lo que llamamos revolución industrial, que era eso de trasladar el esfuerzo a las máquinas y utilizar nuevas fuentes de energía para fabricar trabajo que no dependieran únicamente del trabajo de nuestros músculos o del trabajo de los músculos de los animales que hemos domesticado, que era la situación anterior. Realmente habíamos utilizado algún tipo de máquinas para condicionar o para modificar o para obtener energía desde muy antiguo. ¿Alguien me dice algún tipo de aprovechamiento de la energía muy antiguo, muy antiguo? Un molino de viento, por ejemplo. La vela de los barcos. Ese tipo de cosas eran, en el fondo, máquinas, desde nuestro punto de vista, eran instrumentos que servían para transformar y aprovechar la energía del ambiente que estaba por ahí dispersas. Pero bueno, la revolución industrial ya se centra en las verdaderas máquinas, en lo que conocemos ahora como máquinas. Yo he insistido aquí en que siempre que sea una revolución tecnológica, hay cerca, sin que yo haya sido capaz de convencer a nadie de si es antes el huevo o la gallina, porque ni yo mismo estoy convencido, aunque yo tengo una hipótesis, siempre he dicho que las revoluciones tecnológicas están aparejadas con un aumento de la población. Bueno, pues es lo que pasa en Europa tras la revolución industrial. El cambio de manera de interaccionar con el medio, lo que acaba desembocando es en un aumento de la población. Aumento de la población que convierte a Europa en un continente muy densamente poblado y que en parte provoca esa dispersión de europeos a lo largo y ancho del mundo. Recordad en este contexto cuando hablábamos del austroindonesio como el tronco lingüístico más extendido en el mundo, hasta la dispersión, la expansión europea de la revolución industrial, que lo que hace es expandir por ahí fundamentalmente el inglés, pero bueno, lenguas del tronco indoeuropeo. Y si ahora encontramos indoeuropeo en América, en Sudáfrica, en Australia y en Europa, es gracias a este fenómeno. Así que la revolución industrial, como cambio tecnológico, está asociada a un aumento de la población. El cambio técnico se da en una zona que tiene que ver con el sur de Gran Bretaña y el centro-norte de Europa, y se va difundiendo de la misma manera que se difundían la neolitización. Eso que hablaba yo de las ondas que se van expandiendo concéntricamente cuando uno tira una piedra a una lámina de agua,
pues es lo que pasa en su día, hace 10.000 años más o menos, desde el creciente fértil en este sentido, y es lo que pasa desde este centro, que es donde se consolida la revolución industrial un poco en todas direcciones. Ahí podemos leer en ese gráfico el sentido contrario de la reflexión, es cuánto queda después de pasado cierto tiempo de la revolución industrial, cuánta gente queda viviendo de la agricultura. Sería el mismo eje, pero en sentidos opuestos. Y como vemos, pues las tasas son muy bajas alrededor de donde se genera esa revolución industrial, y cuanto más nos alejamos de ese centro hacia la periferia, son más altas las tasas de personas que todavía viven con tradición de tipo agrícola o ganadera. Bueno, también os quería contar otra cosa. Bueno, pues hoy os quiero hablar de la situación en Europa hoy. ¿Alguien se atreve a definir la situación de la población en Europa hoy? A partir de la foto esa que yo he puesto ahí al principio, pues ya os podéis imaginar qué es lo que pienso. ¿Cuál es el flujo de la población en Europa ahora mismo? ¿Los europeos estamos recibiendo gente externa a Europa o estamos saliendo fuera de Europa y colonizando el mundo otra vez, como en tiempos postindustriales? Yo creo que, al menos en los últimos años, y al menos aquí en España, que ya digo que hay una parte importante que tiene que ver con la velocidad a la que hemos sufrido este fenómeno, en Europa hoy, hablando de la población, había que hablar de la inmigración. Bien, no es algo nuevo, evidentemente, aunque sea algo nuevo en nuestra sociedad, o algo a lo que estamos menos acostumbrados. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos una definición del colectivo inmigrante. ¿Alguien se atreve? ¿Qué es un inmigrante? Bueno, consecuencia de las colonizaciones, yo lo pongo entre interrogaciones, pero doy por hecho que es así. El que sale de este país para venir a trabajar a Europa, ¿qué perfil tiene? ¿Es un viejo, un joven, un varón, una mujer? Joven y con pocos medios, ¿no? Joven y con pocos medios. ¿A qué viene? A trabajar. Eso es interesante. Uno, si viene a trabajar, quiere decir que ya parte de una extracción concreta de la población. Es mano de obra útil y mano de obra con posibilidad. En España parece ser que en 2004 se hablaba de que había entre 2 y 3 millones de inmigrantes. Estas cifras últimamente están bailando mucho, porque al hilo de la crisis económica, pues estos fenómenos parece que han ido cambiando. Y hoy, cuando yo os preguntaba cómo definirías la población de Europa hoy, si como receptora o como emisora, vosotros os planteabais mucho el ser emisores. Y me imagino que pensando en el terrible destino que puede tocar alguno de los presentes que se vea obligado a hacer las Américas o alguna cosa de esas. Ojo con eso, ¿eh? A mí no me gusta que os vayáis a hacer las Américas, ni mucho menos. Sobre todo por una cosa, porque me parece que en ningún sitio ata los perros con los narices. Que uno se puede ir a Alemania, pero en Alemania no están repartiendo marcos así por las esquinas, ¿eh? O sea, las cosas no son tan ideales como las vemos desde aquí. La verdad es que estamos acostumbrados a ese tipo de imágenes que son verdaderamente trágicas. Afortunadamente parece que esos señores de verde, que son los funcionarios de nuestro gobierno, sin más ni más, pues bueno, parece que han asumido este trabajo de una manera bastante correcta para lo que esto ha sido en otros tiempos. Que a esta gente, pues a nadie se le deja tirar en una esquina, que a todo el mundo se le atiende, que hay cierta protección a determinados colectivos, como son las mujeres gestantes, como son los menores de edad, que tiene una atención particular. Otra cosa ya es que se repatrien pues a muchísimos varones adultos que evidentemente no podemos integrar de pleno derecho en nuestra sociedad en un instante, así, de golpe y porrazo. Pero ya digo que esto es una escena habitual. Yo os preguntaba antes por el perfil para saber o para intentar determinar o para discutir si hay consecuencias biológicas, tanto en la población de origen como de destino, cuando se dan fenómenos de estas características. Pues claro que va a haberlas, ¿no? Se supone que si son jóvenes y en buenas condiciones. ¿Estamos todos de acuerdo en que la gente que viene son jóvenes y que tienen un perfil de condiciones generales por encima de la media de sus países de origen? La mayoría de los señores que vienen ahí son señores, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué consecuencias tiene sacar varones en edad reproductiva de las poblaciones de origen y traerlos aquí? De alguna forma reduces el número de genes distintos allí y incrementas aquí. Dentro de 40 años, estas cosas que yo os cuento aquí, de, no, es que el haplogrupo de cromosoma ahí, no sé qué, que viene por aquí, todavía le podemos seguir la pista por el sudeste asiático, dentro de 40 años se habrá borrado. No quedará ni el más mínimo rastro. Esas capas sedimentarias, que siempre digo que se van superponiendo sobre el sustrato poblacional original, y que aunque lo van ocultando, todavía nos permiten ver cuál era el relieve de fondo, pues dentro de unos años estará completamente tapado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué color de piel vamos a tener los europeos dentro de 100 años? ¿Os lo habéis planteado? Más oscuritos. Seguramente habrá un aporte de gente de piel oscura.
y eso ya sabemos que responde relativamente rápido al ambiente. Así que seguramente vendrá mucha gente de piel oscura, pero el color de piel oscuro no se va a consolidar aquí en Europa, porque estará seleccionado en contra. No, que yo quería decir que, sin que suene clasista, se nota como distintos patrones en función del país de origen del que venga la población. Por ejemplo, en Ecuador, el patrón que suele haber es que viene la mujer y viene a desempeñar trabajos de limpieza, generalmente. Y cuando ya tiene una estabilidad económica suficiente, consigue traer a su familia. En el caso de, por ejemplo, los marroquíes, lo que suelen hacer es, viene el hombre y se dedica a trabajos de obra y de, por ejemplo, trabajos tipo los kebabs, estos que cada vez hay más. Y cuando pueden, pero muy, muy, muy pocas veces, suelen traer a la familia. Los chinos en general suelen venir y montar un negocio familiar. Y la gente negra de África suelen venir como en gremios masculinos a trabajar en, y desempeñar negocios de venta ambulante. Yo veo más o menos esos patrones. Sí, es verdad que hay unos sectores que están más dirigidos. Los vendedores ambulantes suelen ser africanos. Vemos pocos chinos como vendedores ambulantes. Y los hay también, ¿no? ¿Qué más? ¿Vosotros habéis planteado qué pasa con las enfermedades tropicales, que aquí están casi desaparecidas y que han hecho estudiar mucho a los médicos actuales desde que estos fenómenos son más corrientes? Enfermedades de tipo infeccioso, sobre todo. Pero muchos de los microorganismos que las transmiten, o de los organismos que las transmiten, no se encuentran aquí. No se encuentran aquí, lo que pasa es que estamos mezclando otro fenómeno que tiene que ver también con eso, que es el cambio climático y el aumento de la dispersión de los potenciales vectores. Entonces, si unimos el traer gente que pueda tener esas características concretas y además tenemos en cuenta que los vectores van aumentando su dispersión, pues resulta que estamos importando determinadas cosas. Ya digo que el servicio de medicina tropical en un hospital español hace 20 años era anecdótico y ahora prácticamente lo deben tener todos los hospitales, o muchos hospitales deben estar pendientes de estas cosas. El colectivo inmigrante, en general, yo lo defino como joven y sano. ¿Qué significa para las poblaciones de origen perder a los individuos jóvenes y sanos, y mayoritariamente masculinos? La población de origen se envejecerá, ¿no? La población de origen se envejecerá, uno. Si sacamos a los sanos, como media, la población de origen aumentará o disminuirá su nivel sanitario. Vamos a ver, trasladaros a la situación de una familia centroafricana que tiene que tomar la durísima decisión de enviar a uno de sus hijos varones a trabajar a Europa para su mantenimiento. ¿A quién enviaríais? ¿No estáis de acuerdo conmigo en que seguramente la gente que venga tenga un nivel, al menos en esto sanitario, como fuerza de trabajo, como energía, por encima de la media de su población? Porque eso ayuda a garantizar, me da la impresión. Bueno, estas son cosas para que nos demos cuenta de cómo son las respuestas sociales que tenemos a estos fenómenos cuando nos planteamos fenómenos de estilo migratorio y cuando vemos pues que hay una gran variabilidad a la hora de interpretar qué significa esto. Nivel de salud superior a la media de las regiones de origen, o al menos eso pienso yo. Con respecto a la reproducción, ¿qué es lo que está ocurriendo? Resulta que aquí en España tenemos unas tasas de fertilidad ridículas, están por ahí, las más bajas de Europa en cuanto al número de hijos por mujer. Ah, no, yo quería decir que aunque si yo acabo la carrera y encuentro trabajo y puedo independizarme, no tengo pensado tener hijos hasta dentro de 10 años por lo menos, y tengo 22. Bueno, yo he hablado con mis amigas y mucha gente de mi edad y está todo el mundo igual. No es cuestión de que... Es que no, o sea, no. Me veo muy no. Pequeña, además. O sea, que no. Para mí es lo peor que me podría pasar ahora mismo, quedarme embarazada. Lo peor. O sea, primero morirme y después quedarme embarazada. Tampoco es así. No, no es así, pero a ver si me entiendes, que no, que no. ¿Qué significa la llegada de nuevos inmigrantes que muchas veces traen todavía las costumbres de sus poblaciones de origen? Las probabilidades de que un potencial hijo mío acabe mezclando su patrimonio genético con el de alguien de un sitio muy lejano aquí, que no corresponde a nada de aquí, irá aumentando también, ¿no? Es decir, que también la llegada de más gente con sus costumbres reproductivas lo que hará será facilitar o hacer más rápido esos procesos de intercambio entre poblaciones. Procesos que antes estaban mediatizados por el aislamiento biológico entre las poblaciones y otras. Aislamiento biológico que se rompe hace 5.000 años con cosas como la domesticación del caballo y actualmente, como yo siempre digo, con los aviones, que me parecen el enemigo más grande de la antropología física. O sea, la antropología física en el futuro desaparecerá y como primer causante tendremos a los aviones, que son los que han permitido romper todo tipo de barreras reproductivas, que son las que han generado justamente nuestra diversidad biológica. Bueno, pues ojo con esto, porque son datos que nos pueden hacer cambiar nuestra perspectiva de la inmigración.
Más cuestiones sobre Europa. Una esperanza de vida altísima, el nacimiento. ¿A qué se debe la esperanza de vida al nacimiento? ¿De qué depende la esperanza de vida al nacimiento? ¿Alguien sabe decirme un parámetro del que dependa la esperanza de vida al nacimiento? La esperanza de vida al nacimiento es una expresión matemática que tiene una fórmula. Y esa fórmula es terriblemente sensible a la mortalidad infantil. Cuando nosotros leemos que la esperanza de vida al nacimiento en España es altísima, es más alta que en los países de nuestro entorno, y solo es comparable a Japón, que es el otro país del mundo con una esperanza de vida al nacimiento tan grande, realmente lo que estamos midiendo es la vida media de cada individuo, o lo que estamos midiendo es que hemos logrado reducir a cero la mortalidad infantil. Es que el problema es que la esperanza de vida, por su manera de calcularse, la esperanza de vida al nacimiento es muy sensible a esa mortalidad infantil. Entonces sube muy rápido en cuanto disminuimos el número de muertes. ¿Qué es una característica de nuestra sociedad o algo que ocurre aquí? La intervención en los partos. Es muy frecuente que se intervengan los partos de alguna manera para que haya los menos problemas posibles en madres y en hijos. Bueno, ayer o antes de ayer leí una noticia o la escuché en algún informativo que hablaba de América y de la intervención en casi el 30% de los partos, cesáreas o algún tipo de tratamiento parecido. Eso lo que hace es eliminar filtros y lograr que sobrevivan, que es algo muy deseable, que sobreviva toda la gente que sea la reproducción. Y tiene este tipo de consecuencias. Pero ojo, no confundamos la vida media con esto. En Europa esto es un fenómeno que ha crecido muy rápidamente en poco tiempo, pero que me da la impresión que se va a estancar. Es más, si se pone de moda dejar de intervenir tanto en los procesos reproductivos, probablemente la esperanza de vida de vuestra generación sea menor que la de la generación de vuestros padres. Que es algo muy sorprendente. Pero ya digo que no tiene que ver con la vida media individual, sino que puede tener más que ver con ese tipo de intervenciones en la biología humana que estamos llevando desde nuestra manera de ver el mundo. Si alguien tiene curiosidad por ver esos fenómenos, cómo cambia la esperanza de vida, que mide datos de la mejor fuente de datos que hay disponible para uso general del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene estadísticas de todos estos tipos de población, de economía y de muchas más cosas en la red a libre disposición y además con una trayectoria temporal de los últimos años. Bueno, todos sabréis lo que es una pirámide demográfica y cómo funciona, y todos sabréis por qué los ministros de trabajo en España tienen un quebradero de cabeza nada más llegar al ministerio. El día que les dan la cartera, lo que les dan es ese dibujo. Ese dibujo es la pirámide de población española. Yo soy de por aquí. Les contaba a los estudiantes de máster, que son un poco más mayores que vosotros, que aquí hubo un señor que se llamaba Franco, que incentivó mucho la natalidad. Entonces yo soy de una época que se llama el baby boom. El baby boom estaba caracterizado por un número horrorosamente grande de gente joven, que hacíamos cola para venir a la universidad, que hacíamos cola para las becas y que incluso sobrábamos para hacer la mili. Bueno, pues yo soy de ese montón de por ahí, de esa parte tan grande, y me voy quedando sin trabajo a medida que me voy dedicando a la docencia y la reproducción cada vez es más pequeña. Y algún día aquí habrá un estudiante o ninguno. Así tocaremos a un estudiante por profesor, más o menos. ¿Qué problema tiene esto? Pues que las pirámides demográficas se mueven en el tiempo, claro. Y cuando todos estos lleguemos aquí arriba, ¿quién nos va a pagar la pensión? Empezaba a pensar que más o menos de cada dos de vosotros dependerá la pensión de un jubilado de mi generación. Yo no sé si me voy a dedicar a delinquir, a la mendicidad, o me moriré aquí dando clase. O sea, no sé hasta qué edad voy a tener que trabajar realmente. Estas son cosas de esas que ahora vemos que preocupan tanto a los ministros de Trabajo, insisto, que son los que tienen las responsabilidades con las pensiones y con la seguridad social. Pero lo que hay abajo es esto, lo que hay abajo es un problema demográfico, una característica demográfica. Entonces, que no perdáis de vista que cuando en el telediario se habla de la sostenibilidad del sistema y tal, protección pública, de lo que se está hablando realmente es de cómo está evolucionando la población europea.